Buenas noches, amigos y amigas de Gramolama, vuestro programa de rock and roll amigo cada semana. Como veis, hemos empezado un poquito tarde por problemas con la conexión en la plataforma. De hecho, ya veis que está caído el chat, no sabemos por qué, no sabemos cuál es la razón. Y bueno, vamos a empezar este programa dando una noticia muy importante. Queremos que canceléis todas las suscripciones para el mes de mayo. ¿Por qué os digo esto? Nosotros no podemos cancelar las suscripciones. Tenéis que hacerlo vosotros, si no os pasarán el pago. Os digo esto porque vamos a finalizar esta temporada ahora a finales de abril. Hemos decidido, bueno, estamos retransmitiendo ya 3 meses y tenemos que hacer un poco balance de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque, como ya sabéis, esto es algo nuevo para nosotros. Empezamos un poco el programa para que de alguna manera vosotros nos podéis aportar una pequeña ayuda económica y nosotros daros algo a cambio. El programa nos encanta hacerlo. Estamos contentísimos con toda la gente que hemos invitado y demás, la respuesta que hemos tenido. Pero debemos de hacer balance, ¿no? Por esta serie de problemas, tanto técnicos como también de repercusión, ¿no? Y bueno, hemos pensado que la siguiente temporada, lo que es los meses de mayo, junio y julio, vamos a retransmitir todos los programas que hemos realizado, los vamos a hacer en abierto, es decir, de forma gratuita. Muy probablemente sea en Amplify o quizás otra plataforma, no lo sabemos todavía, porque queremos que todo funcione como tiene que funcionar, ¿no? Por eso hemos tomado esta decisión, ¿no? Así que estamos, digamos, casi en el umbral del final de la primera temporada. Hoy hemos preparado, como siempre, un programa suculento con unos artistas de caché, unas recomendaciones vinílicas fenomenales y una pinchada genial para cerrar el programa. Tenemos a Javier Bielba, tenemos a Bickerton Records, tenemos a Tony Marmota de La Frontera y tenemos a nuestra querida amiga Vanessa Miguel. Así que vamos a empezar sin más demora, porque ya Javier no, nos lleva esperando ahí varios minutos. Pero antes de conectar con Javier, vamos a poner el vídeo que él ha tenido a bien grabar para nosotros en exclusiva para el programa, con un saludillo y demás. Y una vez suene el vídeo, hablamos con Javier. Vale, os dejo con Javier Bielba. Hola amigos, soy Javier Bielba de Corizonas y también de Arizona Baby y el Meister. Un saludo enorme desde aquí, desde Pucela a Gramolama. Sí, no me voy a enfadar.
cuesta menos llevarse bien que todo puede ir bien o no, como ha pasado hoy con la conexión. Ahí tenemos a Javier ya con nosotros. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Nada, bien, por aquí bien, llevándolo ahí contra las adversidades tecnológicas. Ya, disculpa la tardanza porque esto es un poco cacao, ¿sabes lo que te digo? Bueno, normal, la tecnología a veces se complica. Sí, tengo aquí a mi hijo en realización y se pone un poquillo nervioso. La sangre joven es lo que tiene. Bueno, para el que iba a decir, el que no le conozca, yo creo que es archiconocido Javier Bielba. Él es, entre comillas, líder frontman en Arizona Baby, en Corizonas, y luego su proyecto en solitario como el Meister. Creo que ahí detrás de eso hay todo un currículum. Pero bueno, yo te he citado hoy y vamos a hablar de Corizonas, lo último que acaba de salir y tal, ¿no? Que ya va por el segundo single. En un rato pondremos el vídeo que sacasteis el viernes pasado, todo mal. Casualmente ha empezado todo bien, luego termina todo mal. Pero bueno, son casualidades. Pero te voy a decir una cosa, a mí me interesa más... Tu historia como persona artística, ¿no? Y cuéntanos un poco, porque mira, un secreto que debes de decir, ¿cuánto tiempo tengo que estar sin afeitarme para tener esa barba que tienes tú? Pues no sé decirte, si tú que vas afeitadito bien, vas bien afeitado. Recién afeitado. Echaría a lo mejor un año tranquilamente, ¿eh? Joder. No sé si mi mujer lo soportaría. Oye, Javier, cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Quién es Javier Bielba y cómo empieza en este mundo artístico? Bueno, pues como todo el mundo, yo creo, ¿no? Cuando eres chavalillo, pues te interesas por una serie de cosas. En mi caso, pues también quizá influye a la generación a la que pertenezco, que yo... Pues eso, fui niño en los 80, fui adolescente en los 90 y claro, el impacto que tuvo en mí toda esa explosión de la música del rock alternativo que hubo en los años 90, que también tuvo su gran repercusión y fructificó también en España. Pues bueno, aquí en Valladolid tenemos a Roberto Terne, un programador de toda la vida, que bueno, pues tenía un ciclo llamado Valladolid Indie, que todavía existe. Ajá. Y bueno, pues él a mediados de los 90, pues yo me enganché a su programación como espectador, empecé a ir a la sala Subterfugio, ahí en Valladolid, aquí en Valladolid, vamos. Uh-huh. Ya no existe esa sala, por desgracia, pero era un pequeño templo, ¿no?, de la música alternativa. Y Valladolid Indie pues traía bandas muy diversas, lo mismo te traía una banda de power pop, que una banda de rap metal, o que una banda con tintes más electrónicos, o más rockabilis, muy sí. Variado. Entonces, yo ahí, pues adolescente, pues que tendría a lo mejor 15 años, 16, pues ya estaba muy interesado en la música, ya me empezaba a comprar mis cassettes, y porque no tenía plato, el plato de casa estaba estropeado. Entonces, quedábamos, Algo típico, ¿eh? Algo típico en las familias. Sí, y aparte de los 90, con la explosión del CD, pues yo sí que he sido vinilero tardío. Pero el caso es que es cierto que melómano pues desde muy crío. Y sí que esta programación de conciertos me terminó de interesar, de hacerme interesar por la música. Yo diría que era incluso un poco más joven, porque yo con 13 o así ya tocaba la guitarra. 13, 14 ya me puse a tocar un poco más en serio, con 15 ya empecé
a trastear con amigos, y ahí yo creo que fue cuando empezamos a ir a conciertos. Y en este ciclo pues hallamos un montón de inspiración, lo mismo bandas como Sex Museum, como Doctor Explosión, o bandas a lo mejor de un corte más indie, en el sentido de más ruidista o más ambiental o Sí. menos, menos canónico a nivel de rock and roll, quizá un poco más esas influencias a lo mejor que venían de Inglaterra o tal. Sí. Y por supuesto estaba la moda, que bueno, para mí bendita moda, que fue el grunge y todo lo que se desarrolló a raíz de la explosión de Nirvana, y que bueno, a mí la verdad es que Nirvana me impactó enormemente. Imagínate escuchar Smells Like Teen Spirit con 13 años, ¿no? Pues Ya. dice, Ya, ostras. a mí me pilló un poco más Claro, pues para mí fueron un mayorcito. poco una especie de, pues mis Beatles, mis Ramones, ¿no? Un Sí, sí, grupo sí. que me mostró un camino que dije, joder, pues la verdad es que esos acordes no parecen tan complejos, a lo mejor puedo intentarlo. Las canciones me parecía que eran muy buenas, me enganchaban, me inspiró, ¿no? Fue un primer revulsivo para yo querer hacer canciones. Pues sí, cuando Nevermind yo tendría eso, 13 años, y ya es cuando empecé a trastear con la guitarra. Y ya te digo que a partir de los 15 empecé a meterme mucho en la escena nacional a través de este ciclo, y empecé a interesarme ya por fijarme, al ver en primer plano, ¿no?, a los grupos, pues a ver qué pedales llevan, Sí, cómo toda la parafernalia, todo ese rollo, ¿no? Y te empapas, te pica ya el gusanillo también de lo que es la sala de conciertos, el ritual que supone un concierto en una sala, y lo que es esa cercanía, ¿no? Que no, uno tiende a pensar, o al menos yo en aquellos tiempos pensaba que, bueno, un concierto era un estadio, ¿no? A ver a Queen o algo así. Y dices, ya, pero es que está el garito, está la sala, que hay sudor, que se respira la adrenalina, que la Sí. gente te roza, hay baile, hay pogo, hay Bueno, saltos. y luego todo lo que es, como bien has dicho, el ritual, ¿no? De montar el Claro. concierto, que yo un poco estoy enganchado a eso, ¿no? Que Sí. siempre es Incluso me lo que hay colaba. antes del concierto y después. Yo también. Yo incluso me colaba las pruebas de sonido, también para tomar nota, para aprender, para fichar truquis, y de paso, porque también quería estar con los músicos, me apetecía charlar con ellos, hacerles preguntas, preguntarles dudas que tenía. Ten en cuenta que, claro, Internet en aquella época era todavía Sí, estaban algo que se estaba en desarrollando, bragas. ¿no? Estaba muy en bragas. Entonces, pues era una, entre revistas que comprabas, programas de radio que escuchabas, cosas que te contaban colegas, y que ibas luego Sí, pues a ya la te iba fuente, ¿no? montando tú. Ir a algún concierto, a intentar luego charlar. Por ejemplo, yo recuerdo que ya empezaba a hacer mis pequeños fanzines con amigos, ¿no? Revistillas, así, afición al rock, al cómic, al cine, cine de serie B, ya sabes, de terror y todas Sí. estas cosas. Bueno, todavía Y bueno. sigues ahí, porque tiene, para que la gente lo sepa, ¿no? Javier tiene junto con su amigo Rulos, que no lo conozco a Rulos, pero Lo tienen conoce. un fanzine sonoro, ¿no? Sí, Que es una especie de podcast, programa de ¿no? radio, un Sí. podcast, sí. Sí, que se Se llama llama La La Revolución Viene y Revolución Va. Viene y Va, que un poco parece un juego de Está en palabras con iVoox. tu apellido, ¿verdad? Sí, es verdad, parece un poco, sí. La verdad es que es una traducción un poco libre de un recopilatorio que sacó Sub Pop. Y es que es verdad que tratamos mucha música de nuestra adolescencia, ¿no? Mucho rock alternativo. Estamos haciendo una serie histórica sobre el movimiento grunge, también sobre bandas como Jane's Addiction. Y luego, pues también, a veces, pues sí que hacemos programas más variados, pues a lo mejor un especial de Navidad, un especial de Semana Santa, un especial Bob Dylan, a través de sus versiones. Sí. O por ejemplo, también ahora vamos a empezar una serie sobre Stoner Rock. Bueno, vamos haciendo cosas, y también tenemos ahora un pequeño radar de actualidad que hemos llamado Comando Actualidad, y que bueno, sirve para poner descubrimientos recientes que escuchamos por ahí de Sí, bandas que están que han sacado ligados cosas. con la historia. Sí. Bueno, pues te recomiendo que hables con un colega de Barcelona. Igual lo conoces porque él es un promotor. Se llama Mark Rockenberg. No sé si... Ajá, no, ¿No? no le conozco. Bueno, pues él toca con una banda ahora mismo actual que se llama Fuzz Forward. Y es una Ajá. banda, un corte un poco inspirados en Pearl Jam, Soundgarden y tal, ¿no? Toda Ah, esa escena que te gusta y tal. Bueno, ya te iré informando sobre eso para vale. ponerte en contacto con él, por si te interesa, porque él es un fanático del grunge y sobre todo del stone rock.
Y ya verás cómo hacer migas con él enseguida. ¿Qué iba a decirte? Bueno, Entonces. el tema de los fanzines sí que me colaba a veces en los camerinos a entrevistar a bandas y recuerdo haber entrevistado a Fernando Pardo hacia el año 98 o algo así, después de un concierto de Chess Museum, que luego a veces él me lo recordaba, ¿no? Que te viniste ya, que tenías una demo de uno de los primeros grupos que tenías, que la tengo guardada. Y bueno, ese tipo de cosas a mí ya me engancharon mucho y ya luego desde entonces siempre he tenido grupos, lo he compaginado con estudios, con trabajos, hasta que luego ya pues con el éxito de Arizona Baby pude centrarme en la música al Sí, 100%. porque ¿en qué momento llega Arizona Baby? ¿Tuviste muchas bandas antes de Sí. hacer Arizona Baby, ese proyecto? ¿Y cómo lo sacasteis a la luz? Porque de entrada ya fichasteis con Subterfuge, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue esa evolución, cómo entraste ahí. Sí, yo tuve como unos tres, cuatro grupos antes de que llegas, de que formásemos Arizona Baby, grupos más eléctricos, de un primer grupo que era más la onda de, se llamaba Nágana, que yo ahí tocaba la guitarra solista y hacía coros y también componíamos entre todos, pero bueno, sobre todo también el otro guitarrista y yo. Y ahí pues sí que fue bastante mi bautismo de fuego, de decir ya pues tienes un local de ensayo, tienes ya una disciplina de ensayos, ya te lo curras, vas sacando algún EP, empiezas a hacer conciertos, te distribuyen, empieza a haber alguna reseña en prensa. Y bueno, pues ese grupo fue muy importante. Era un estilo quizá un poco entre el stoner rock y un metal alternativo en la onda de unos Tool, por ejemplo. Se influía mucho Tool, Caius del movimiento stoner rock y Sí, también. los pioneros, Sí. cómo no. Era como una mezcla, ¿no? De todo aquello y un poco a nuestra manera. Llegamos a telonear a grupos como Yogurt Days y establecer bastante buena amistad con ellos. Era un grupo de Madrid que tenía una onda un poco Jens Addiction que también nos gustaba mucho. Y luego ya tuve otra banda que se llamaba Valdemar con compañeros de este primer grupo llamado Nágana. Con Valdemar ya grabamos en un estudio en Madrid más profesional y también hicimos un EP, ganamos varios concursos. Y bueno, sí que nos movimos bastante por Castilla y León y llegamos a tocar también eso en Madrid y tal. Pero ya luego fue. Ese grupo se convirtió luego en Miss Borneo porque hubo unos cambios de formación y viramos de estilo. Valdemar era un grupo más bien de rock psicodélico, con un toque stoner, pero que luego derivó a un grupo más punk rock and roll, con más influencias del glam, del punk rock, de ahí el cambio de nombre y el cambio también un poco de dirección. Y ya luego, a la vez que surgió este nuevo grupo, ya empezamos a hacer cosas de Arizona Baby. Ya empezamos a finales del 2003, empezamos a juntarnos ya un compañero mío, Marcos Úbeda, que había estado conmigo en Valdemar y en Nágana, y él y yo teníamos muchas ganas de hacer cosas más acústicas, porque éramos muy fans de muchas cosas, pues de country, de folk, de psicodelia, ya me entiendes, todo este Sí, ese toque country más americano, ¿no? Americano, más el sonido de Laurel Canyon, Sí, más el rollo Laurel Canyon de. total. Os recomiendo el documental de Laurel Canyon, ¿eh? Vais a flipar. Sí, todo el rollo Woodstock, ya sabes, todo eso, ¿no? Nos influía mucho América, te fijabas en las armonías vocales, ¿no? Que hacía América o que hacía Crosby, Stills y Nash, y eso nos atraía mucho, el jugar con las voces, el bajar la distorsión y centrarnos más en la melodía, en el ritmo y en intentar expresarnos de una manera, pues eso, menos ruidosa, menos. Sí, más Y un poco cercana. más. Sí, más, y dejando sacar más esa faceta más. Como te digo, más folk, más también de blues, de country, de psicodelia. Y todo eso pues fue formándose a lo largo de la segunda mitad de 2003. Marcos y yo íbamos mirando canciones que yo tenía, metiéndole algunas percusiones, algunos coros, y ya decidimos pedirle a Rubén Marrón que se uniese al grupo, que era un guitarrista de aquí en Pucela, que conocíamos de amigos en común y había estado en otras bandas. Y que llevaba mucho tiempo sin tocar, porque él tocaba, sin tocar en grupos, quiero decir, porque él tocaba la guitarra eléctrica, tenía una Gibson Les Paul fantástica y se la robaron. Y fue tal el bajón que le dio que estuvo sin tocar un tiempo y luego empezó a tocar de nuevo, pero la acústica, porque su padre tocaba y tenía una acústica. Y entonces ya se centró en la acústica y claro, nosotros sabíamos que era muy bueno con la acústica y que era un guitarrista además
con una vocación muy de solista, ¿no? Muy de hacer arreglos. No es un tío de rasguear y ponerse a cantar, es más de hacer arreglos, punteos, cosas más instrumentales. Más detallista. Claro, y nos parecía que era la pieza que nos podía faltar, ¿no? Para darle una más profundidad a nuestra música y más aristas, ¿no? Y más, y más expansión. Y la verdad es que fue todo un acierto. La química que surgió fue instantánea. Y ya a partir de ahí, pues estábamos flipados con el grupo. Nos encantaban las canciones que iban saliendo. Yo me sentí muy inspirado. Empecé a componer a mogollón de canciones. Y es que era llegar, enseñarles la canción un poco a ellos. Y salía la cosa, ¿no? Iba rodada. Parecía que ya habíamos ensayado antes. O sea, había como casi telepatía. Una conexión tal que bueno, ya nos liamos un poco la manta a la cabeza y grabamos el primer disco, que lo autoeditamos en el año 2005. Lo grabamos en el local de ensayo, se vino con equipo un colega nuestro que es ingeniero de sonido. Trajo un equipo bastante modesto, pero él lo supo manejar muy bien y creo que también nosotros tocábamos ya a un buen nivel como para conseguir algo decente o interesante. Y efectivamente pues fue un disco que nos vino muy bien para, aunque fuese autoeditado, pues para ya empezar a creérnoslo más y a tener una tarjeta de presentación y empezar a girar más. Entonces ya empezamos a tocar todo lo que podíamos. Estuvimos en Londres durante unos meses estuvimos los tres. Se volvieron los compañeros a España. Yo me quedé allí, al final estuve 3 años en Londres, pero manteniendo Arizona Baby. Yo allí también estuve en otra banda, una banda inglesa, allí de Londres llamada The Rebeccas, que eran del entorno de Baby Shambles, de Libertines, eran colegas y se movían en la misma escena. De hecho, el guitarrista de Baby Shambles estaba en esta banda y como se fue a Baby Shambles, entré yo en su lugar. Y con los Rebeccas estuve un par de años, y ahí de los tres que estuve en Londres, que haríamos más de 100 conciertos y sí que salimos reseñados en medios importantes. El New Musical Express nos señalaba como una banda muy prometedora de la escena londinense en el año 2005, 2006, fueron los 2 años que estuve, pero mantenía a la vez Arizona Baby. Entonces yo, como ya allí estaba bien establecido, porque allí era profesor de secundaria, profesor de idiomas, pues tenía capacidad de poder vivir allí, tener mi lugar y venir, sí, mis compañeros. Sí, mantenerte y llevar una vida. A dormir. Y claro, yo con los contactos que hacía con los Rebeccas, de tocar por ahí, por todos los lados, pues luego yo cerraba fechas para Arizona. Y Arizona Baby haríamos en total, no sé, pero 25 o 30 conciertos en Inglaterra sí que hemos hecho durante aquella época. Todo muy guerra de guerrillas, tocando en pubs, tocando sí, garitos en ahí a tope. Pequeños garitos, noches que a lo mejor tocan 3 grupos, 4 grupos, y que al final pues no te sacas casi ni para pipas. Pero ya, bueno, pero bueno, la experiencia. La experiencia, bregarse y sobre todo madurar como banda. Y eso fue un punto de inflexión para que nos lo tomásemos más en serio. Y nos lo tomábamos en serio desde el principio, pero nos motivó para seguir trabajando más duro. Y en España ya empezamos yo ya me vine para acá y empezamos a tocar mucho en el triángulo que sería Galicia, País Vasco, Madrid y todo lo que cayese en medio. Desde Valladolid, tocando en todas partes, tocando en el País Vasco, en Gasteches, tocando en casas ocupas, en garitos, en chiringuitos de playa, en todos los lados. ¿Y cuándo llega Subterfuge? Pues ahí ya llegó un punto que de tanto tocar ya había un poquito de boca a oreja y como que se desarrolló ahí una fama de buen grupo de directo. Y la verdad es que justo en un concierto que hicimos en Salamanca nos vino a ver Chema Rey, histórico de la radio, José María Rey. Vuestro manager desde siempre. Claro, es nuestro manager desde aquel momento. Nos vio tocando en Salamanca y claro, ya te digo, él es una estrella de la radio, él iba allí a pinchar, pero una sesión de las suyas, de Boulevard, cuando pinchó, después de dejar la radio, pues hizo durante algunos años pinchadas en festivales y en salas. Sí. Y nosotros tocábamos esa noche y él pinchaba al final y nos vio y flipó, porque el rollo musical que hacíamos es que a él le encanta todo ese estilo, lo que hablábamos, ¿no? De Laurel Canyon, de América, de todo este rollo, ¿no? Steve Miller, ¿sabes? La Creedence, pues todo esto. Entonces, claro, a él le encanta todo eso, nos ve que somos un buen grupo, un buen directo, que hay canciones.
pues vino muy emocionado a hablar con nosotros y justo a la semana siguiente nos íbamos a nosotros, pagando nosotros el disco con los ahorros de los conciertos, al estudio de Paco Loco, al Puerto de Santa Ah, María, a sí. grabar el que sería nuestro segundo disco. Y pensábamos pues autoeditarlo o intentar vendérselo a alguna discográfica. Pues Chema lo que nos dijo fue, pues estupendo, ir a grabar el disco y cuando lo tengáis, cuando volváis del Puerto de Santa María, me lo pasáis. Yo lo muevo a ver qué Y consigo, él lo ¿no? movió y él nos consiguió el contrato con Subterfuge Records, que por eso pues el disco lo teníamos hecho en 2008 y tardó un poquito en salir, salió en 2009. Pero claro, previo a la salida ya entramos a tocar todavía más a saco, ¿no? A ir más a garitos, empezamos ya a extendernos por el sur, por Levante, empezamos a ir a... Ya después del disco es cuando fuimos a Barcelona por primera vez, que la primera vez que tocamos fue en la sala Sidecar, que se llenó, se quedó gente fuera. Pero fue ya eso en pleno boom del Second to None, cuando salió con Subterfuge, que sí que hubo bastante boom, la verdad. O sea, de repente Claro. estábamos llenando salas de 500 personas, ¿sabes? Qué Bueno, bueno. o de 300, 500. ¿Sabes qué dices? Joder, dimos un salto de gigante de venir de meter 50, 100, siendo un grupo prácticamente desconocido, a de repente pues tener una audiencia mucho mayor, gracias también al apoyo de Radio 3 y nuestra presencia, como te decía, en algunos festivales. También fue muy, muy importante a nivel de darnos un empaque como grupo, pues estuvimos teloneando a Mark Knopfler en Hoyos del Espino, en Músicos en la Naturaleza. Hicimos una gira con Chris Isaak, Ya es. ¿sabes? Íbamos de teloneros, hicimos toda la gira española de Chris Isaak del 2010, eso fue después, ¿no? Todos esos años... ¿Llegaste a conocerle personalmente? Sí, estuvimos con él. ¿Buen tío o qué? Caballero. Sí, muy majete y todo un caballero. A ver, nos recibió para saludarnos, pero en general él estaba un poco ahí Sí. tranquilito y tenía su asistente y su gente, y bueno, nosotros tampoco queríamos molestar, ¿no? Pero Ya. no, no, sí que nos recibió uno de los días y luego nos escribió una carta de despedida con un dibujo, un autorretrato de él con barba y decía que su próxima banda la llamaría California Baby. Y quedó súper bajo, la verdad. Eso para mí fue un sueño porque yo soy muy, muy fan de Chris Y Isaak. yo, Y y yo. el 2008 fue un poco el ya empezar a asomar la cabeza en medios y en algún festival y que se empezase a hablar de nosotros y ya girar por toda España. En 2009 fue cuando salió el disco, ya hubo más presencia en prensa y ya lo que te digo, de llenar salas más grandes. Y 2009 ya fue lo de Mark Knopfler, 2010 lo de Chris Isaak. Y yo creo que eso nos posicionó, ¿no? Y ya luego, al poco, empezó la aventura con los Coronas, que también, al darnos ellos su bendición, pues en la escena rockera, pues nos dio mucha credibilidad también. Sí, ¿cómo resultó esa fusión? ¿Al santo de qué vino? Fernando Pardo, que es un inquieto y Ya lo siempre, sé, ya lo sé. siempre bullen las ideas en esa cabeza y la verdad es que, bueno, pues ya le conocíamos de... Como te decía, de antaño, De ese de museo, buscar de... cines, de pasarle maquetas, de que sabía que yo era, pues eso, uno de los chavales que iban a hablar con ellos después de los conciertos cuando tocaban en Valladolid. Y aparte es que él tenía amigos en común con un tío de Rubén Marrón, de Arizona Baby, que vive en Los Ángeles, se fue a Los Ángeles en el año 82. Y Fernando, alguna vez que había ido a Los Ángeles, allá estaba en su casa. Porque tienen amigos en común, como Jimmy de Los Nativos, Ah, sí, también amigo mítico mío. grupo. Sí, pues Jimmy es muy amigo del tío de Rubén de toda la vida. Estuvo en Los Ángeles con él, también con Fernando, tal. Entonces, pues claro, esa conexión también de familia y tan rockera, ¿no? Sí, al Pues final somos todos una gran familia. festivales, pues imagínate, amigos para siempre, ¿no? En algún festival que coincidimos, pues claro, pues Fernando flipaba, Rubén también, yo también, de madre mía. Y claro, además, Fernando, joder, yo que le quiero mucho, la verdad es que unas risas con él siempre y una conexión total, ¿no? Aparte que yo siempre digo que es amigo, hermano, maestro, ¿sabes? Sí, es Un un tío poco que todo, he aprendido un Fernando. montón, claro, y es un tío que es un liante en el mejor de los sentidos y nos Sí. lió a todos, nos lió a todos, dijo, chicos, Y ahora... Coronas, queremos hacer algo nuevo, queremos que haya voz, queremos probar cosas y además vuestra faceta acústica y que haya voces encaja perfectamente con nuestro instrumental eléctrico y puede que salir algo chulo y nosotros estamos jugando mucho con sonidos de spaghetti western, vosotros con mucho folk americano, esto puede Sí. encajar de... Y así fue, yo creo.
Ahora, en cambio, ha decidido bajarse del barco. Sí, ahora el Corizonas ya no está. Desde hace un par de años, cuando empezamos a trabajar en el nuevo disco, pues él ya nos dijo que no iba a seguir en esta etapa porque quería hacer otras cosas y tenía otras ideas también en la cabeza. Y decía, chicos, necesito desviarme un poco del camino y emprender otros proyectos. Y nos pareció a todos bien, hay que respetarlo. Y Claro. bueno, seguimos siendo tan amigos y yo sigo en contacto habitual con él. No, Pero es verdad no me cabe que nos dio duda. pena, claro, que no siguiese. Pero bueno, oye, también fue un poco extraño porque no teníamos disco, no había mucho de qué hablar, de entrevistas en las cuales poderlo contar. Y tampoco, no sé, a ninguno se nos ocurrió que a lo mejor había que haber hecho un comunicado o algo así. Entonces, sí que hay gente que luego nos decía, pero tíos, ¿cómo no decís nada, cabrones? Tal. Y dices, ya es verdad. La verdad es que, y luego encima con la pandemia y todo, pues ya ves. Ya, es que nos ha pillado a todos un poco a contrapié la movida esta de la pandemia. Bueno, y el próximo disco de... Vamos a hablar primero. Arizona Baby, según me comentaste, estáis trabajando en un disco que saldrá para después de verano, ¿puede ser? No, Corizonas, Corizonas. Corizonas, pero con Que Arizona estamos Baby, ¿no? sacando. Arizona Baby, por ahora, es que tenemos dos ideas. Por un lado podría ser, nosotros queríamos grabar un disco en directo, pero justo llegó la pandemia y dijimos, putadón, ya no podemos hacer la idea de hacer un disco en directo al más puro estilo años 70, ¿sabes? Sacarlo ahí en Sí. doble vinilo, un gatefold, ¿sabes? Y que sea un señor concierto bien grabado y con el público a Sí. fuego, ¿no? Gritando y dando palmas y que se oyese bien al público y la interacción, ¿no? Al más puro estilo, pues eso, pues discos que me encantan, ¿no? Como el Life and Dangerous de Thin Lizzy, o el Strangers in the Night de UFO, o el Double Life Gonzo de Ted Nugent, o, ¿sabes? Ese tipo de grandes discos en directo, los Alive de Kiss, ¿no? A mí todo esto me encanta. Aunque bueno, también el Folsom Prison, ¿no? De Johnny Cash. Lo que pasa es que no queremos que esté la gente como en la cárcel, queríamos que estuviesen destemplados, ¿no? Mejor, mejor, ¿no? Pero bueno, al final, como ha pasado todo esto, pues evidentemente esa idea Se ha se fue quedado al ahí, ¿no? congelador. Hasta próximas ocasiones que se pueda, ojalá. Entonces, la otra idea también era recopilar canciones inéditas que tenemos de toda nuestra trayectoria, que de cada disco se han ido quedando fuera por H o por B y que son canciones que nos gustan. Y también versiones, cosas curiosas que la gente no ha escuchado o que si lo ha escuchado ha sido en algún directo pero no estaba grabado. Entonces, sí que nos gustaría a lo mejor grabar un par de temas nuevos, completamente nuevos. Me gusta, personalmente me gusta más la idea del directo, ¿no? Es como, Sí. sí, como recuperar esa esencia de antaño, ¿no? Sí. Y porque ahora mismo sabes tú que la gente como consume música solo a través de una o dos canciones que son las que le vienen a impactar, Claro. ¿no? Y se ha perdido esa esencia, esa, no sé, ese feeling que había. Sí, Y creo que así que sería nos. buena idea, ¿eh? Grabarlo en directo. Me Ojalá, ha cuando se gustado, me ha pueda, me gustado. encantaría. Cuando se pueda, me encantaría. Pero bueno, por lo menos, ya te digo, está la idea de hacer un disco nuevo completamente de estudio o por ahora, pues a lo mejor eso, sacar un disco de rarezas con un par de temas nuevos o algo así. Que también el disco de rarezas es algo que siempre hemos querido hacer porque en Arizona Baby. Queremos cumplir todos los tópicos del rock adrede, porque nos gusta, porque Claro, somos del rock. porque Entonces, soy claro, auténtico fans, auténtico hemos fans. cambiado de batería ya tres veces. Eso es un clásico del rock, cambiar de estilo de baterías. Y luego, pues bueno, hay que hacer un disco en directo, un disco de rarezas, Sí, un sí. disco de versiones, todas Todo. las cosas míticas que hay que Todo, hacer. todo. Muy bien, Pero bueno, por eso no Arizona. tenemos un nuevo para después de verano. Y hemos sacado un par de adelantos, como bien decías antes, y seguiremos sacando adelantos hasta casi que salga el disco. Sí, sacasteis Nubes Negras, este pasado viernes sacasteis la de Todo Mal, y bueno, pues ir haciendo un poco de promo durante esta época estival y para final de verano ya que salga el álbum, sí. En el momento en el que se pueda tocar, imagino, ¿no? Y se pueda salir ahí a promocionarlo y darle un poco Sí. de caña. Alguna cosilla está saliendo para el verano, algún festival al aire libre que se va a hacer, pues evidentemente con medidas de seguridad y tal, pero bueno,
entre eso y que, o sea, que sea al aire libre, que el virus esté en fase basal, que se tomen Ya. precauciones, si encima aumenta el índice de gente vacunada, ¿no? El porcentaje de gente Sí, a vacunada, ver si la cosa se equilibra y podemos llevarlo adelante. ojalá se pueda hacer algo más, ¿no? Ojalá, Que ojalá, ojalá. pasado. Sí, y bueno, y te ha pillado también porque con el Meister también estás prácticamente de estreno. Sí, porque en septiembre, a finales de septiembre, salió mi disco más reciente, que se llama Fuego en Castilla, y es un disco conceptual, así, que, en torno a lo que es la idea, ¿no? Que yo puedo tener, ¿no? Una especie de ensoñación casi de Castilla, ¿no? Y que lo mezclo ahí todo, tanto a nivel musical como a nivel de letras, pues eso, con elementos como muy castellanos, ¿no? Y creo que bueno, hasta ahora ha sido mi disco en solitario, el más ambicioso. He tardado años en hacerlo, pero creo que ha merecido la pena. La putada es que ha tenido que salir en plena pandemia, pero es que ya no lo podía dejar más tiempo, porque claro, lo quería sacar Claro. a principios de año, pero ya luego llegó lo de la pandemia y fui esperando, esperando, pero dije, bueno, es que si no también se pierde. No Claro, sé, ser. pierde la ilusión, ¿no? Y dije, pues hay que sacarlo y en breve estrenaré un videoclip que tengo que ponerme de acuerdo con Subterfuge, pero ya está rodado, que ha quedado muy chulo, de una de las canciones más rockeras de En la Chopera Negra, que tiene una onda quizá. Hay quien ha dicho que le recuerda a Parálisis Permanente, lo cual Ah, para mí sí. es todo un elogio. Y bueno, pues sí que es una canción muy cañera y que, bueno, el vídeo ha quedado, yo creo que de puta madre, y la verdad es que estoy deseando estrenarlo, por lo menos para recordarle a la gente que el disco está ahí, que lo pueden escuchar. Es un disco disco, quiero decir que, claro que hay singles y canciones sueltas que puedes disfrutar, pero hombre, es recomendable dedicarle los 39, 40 minutos que dura y escucharlo completo, porque sí que tiene su, ¿no? ¿Cómo decirlo, ¿no? Su Te cuento un trama, su poco ahí, nudo, sí. su desenlace, ¿no? Sí que tiene un poco de guión, ¿no? Por así decirlo. Pues nada, Javi, que bueno, me dicen de realización que estamos esperando por ahí, que como hemos entrado tarde, me encantaría seguir hablando contigo. Te agradezco Un placer, un mogollón encantado. tu amabilidad de estar aquí con nosotros, de habernos grabado ese vídeo tan chulo que nos has grabado. Y bueno, seguimos hablando. ¿Te Me parece? encanta la gramola, he tocado ahí con Arizona Baby, hemos disfrutado mucho. Y vamos, me parece un templo del rock and roll que Muchas ojalá podáis gracias. reanudar la actividad de forma normal cuanto antes. Lo veo un poco lejano todavía, pero agradezco tu Bueno, ánimo. ánimo Y y paciencia. venga, que pues ese ánimo es recíproco para que sigas adelante tan polifacético, que la gente esté atento a los nuevos singles que van a salir de Corizonas hasta que pase el verano y salga el LP completo, que revisen tu trabajo del Meister también, Fuego en Castilla. Que los que tengan cierta añoranza de aquellos 90 y aquel sonido, el grunge, principio del stoner, el rap metal y demás, ya saben que pueden dirigirse a tu podcast de La Rebelión Viene y Va. La Digo así. Revolución, La Revolución En Viene y Va. iVoox emitimos por ahora. Ahí lo pueden En encontrar. iVoox. Vale, pues una vez que hemos dado toda esta información, me despido de ti con un fuerte abrazo, un gran cariño. Gracias, Javi. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Venga, y vamos a Un dar placer. paso al último single de Corizonas de Todo Mal. Hasta aquí con Javi Bielba.
Ahí teníais el último single de Corizonas editado este pasado viernes con ese lyric video de Todo Mal. Y bueno, ya sabéis, LP para después del verano ya estará ahí a la venta, a ver si se puede trabajar y se puede mover un poco. Y vamos a conectar ahora con Juanma Cañas. Juanma Cañas lidera el sello Bigerton Records, ubicado en Cáceres. Y bueno, es un sello... Yo también compro ahí, otro de esos sitios que mantienen mi adicción, y de alguna manera están especializados en lo que es el garaje, la psicodelia, folky, buen sitio para comprar música. Bueno, para dar un poco a conocer de qué va el sello, os vamos a poner un vídeo de una banda anglo-nipona que se llaman The Rooters, y también con su recién estrenado vídeo, que también salió este pasado viernes, casualmente. Y mientras vamos arreglando la conexión con Juanma y hablamos un poquito de la historia del sello y nos presenta algunas novedades y demás. Os dejamos con el vídeo de The Rooters. If I take you, it's
Ellos eran The Rooters, una de las últimas referencias editadas tanto por Bickerton Records como Action Weekend Records, y creo también la colaboración del Beato. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Lo he dicho todo bien? ¿Las colaboraciones y demás? El disco de los Roots lo editamos Action Weekend y Bickerton. Y Bickerton, ajá. Simplemente, sí. ¿Y el del Beasto es entonces con The Recalls? No, con el Beasto por ahora no tenemos Ah, bueno, pues de colaboración. Entonces se me ha ido ahí la pinza a mí con la información que estaba barajando antes de tal. Pues siempre veo un repaso ahí en eso, en los diferentes perfiles de las bandas y los sellos y demás, y se me ha ido ahí, disculpa. Bueno, pues The Rooters, de puta madre, ¿no? Suenan cojonudos, me recuerdan mucho a los Satélites, los alemanes. Sí, la verdad es que en cuanto nos lo propusieron, fue un sí obligatorio. Estaba recordando el primer concierto que monté yo en Cáceres con mis socios actuales, con Mogo Producciones, fue a los Roots hace unos 7-8 años. Ya entonces trabé amistad con Chris, el cantante de la banda, y hasta el momento no había surgido la oportunidad de editar nada juntos, pero en cuanto me dijo que existía esta posibilidad, pues por supuesto, adelante. Pues nada, es un placer conocerte. No, no te había puesto cara todavía. Te he comprado, pero no sabía de casi ti. Casi mejor que no, casi mejor que no. Bueno. Ganamos más desnudos, ¿no? Oye, ¿qué iba a decirte? ¿Cómo empezó la historia del sello? ¿Cómo te lanzaste tú a montar Bickerton? Uf, pues no sé, por estupidez, por aburrimiento, no sé. ¿Fue primero tienda o sello? Sello. Lo de montar una tienda online ha sido casi por necesidad, porque cuando vas por ahí intentando vender discos, muchos otros sellos, tiendas te dicen, venga, no te los compro, te los cambio. Y al final te vas juntando con un montón de discos y, claro, ¿qué haces con ellos? Pues nada, pues montas una tienda. Claro. Así que hay que darle salida, pero no. Claro. La idea en principio, y era mi objetivo, era simplemente editar discos. Luego tener que venderlos, pues ya eso era otro trabajo con el que no contaba en principio. ¿Y eso fue en qué momento, en qué año era? Pues yo empecé en el 2009 con otro sello, con Sunny Day, que monté con un socio, Rafa, al que creo que tuviste también por aquí hace poco, que ahora está en Sweet Groups. Ah, sí, Rafa, que era Midas. Montamos Sunny Day en el 2009, más o menos, estuvimos unos 4 o 5 años juntos y después ya continuamos cada uno nuestro camino, con Sweet Groups y yo con Bickerton. Uh-huh. Cada uno pues centrándonos quizás en un tipo de sonidos más específicos. Sí. Sí, la verdad es que al final somos todos una gran familia. Sí, vas a un concierto, da igual donde vayas, a La Coruña, a Alicante o a Sevilla, y al final te encuentras con la misma gente en todas partes, sí. Más o menos. Para bien o para mal, somos una familia, no muy extensa, lamentablemente. Bueno, ya lo será con el paso del tiempo, aunque el rock and roll, el garaje, bueno, y otros sonidos un poco ahí de ultratumba no sean muy populares hoy en día, pero para eso estamos nosotros, cojones, tú con tu sello, yo con mi programa, con mi sala. Oye, alguno quedará satisfecho, ¿no? No nos perdemos la esperanza jamás, vamos, y las ganas de hacer el tonto, ¿verdad? Mírame a mí con 53 años en la que me veo. Sí, los que tenéis una sala, es una de las cosas que me falta, lo de tener una sala ya para... Pues no te lo recomiendo, hermano, ¿eh? Es mejor que actúes como promotor puntualmente, te quitan la espina, pero lo que es mantener una sala, es mucha tela, ¿eh? Mucha tela. Oye, volviendo a Bickerton, ¿cuál fue la primera banda que grabaste, el primer disco que editaste con Bickerton? Pues el sello se monta para editar a Los Dealers, una banda de Victoria, de garaje, psicodelia, rhythm and blues. Sí, los conozco. Ellos firmaron la primera referencia, un single, y hasta el momento todo lo que han editado ellos ha sido con nosotros y con Action Weekend, que es un sello hermano de Santander con el que coeditamos muchas cosas. El sello se montó básicamente para editar a Los Dealers y seguirá, yo creo, que hasta que Los Dealers quieran.
Si ellos quieren seguir otros 50 años editando discos, pues aquí seguiremos. Aquí seguiremos. Va. ¿Qué le vamos a hacer? Estupendo. Bueno, te pedí el otro día que nos presentases algunas novedades de lo que has editado. ¿Te has preparado los discos por ahí? No. ¿Sabes lo que pasa? Que este año está siendo un poco un desastre, caótico. Ya de hecho me costó encontrar portadas de discos, y es que la mayoría de los proyectos que tenemos para este año están todavía, pues eso, en proceso de creación de las portadas Vale. y de ver para cuándo los podemos editar. Vale. Editamos ayer viernes la primera referencia del año, el último trabajo de los Roots, que acabamos de ver el vídeo, y en un par de meses, yo creo que para junio, editaremos la siguiente, que va a ser el debut de un grupo holandés de beat que se llaman The Mox. Son un trío muy, muy jovencito y que Sí. a mí me flipan. Ahí A tenemos Juanito la... Wow también le flipan. Ya, ya lo he visto a Juanito, es buen amigo mío, también paso por aquí por el programa y ya, ya lo vio ahí. Se vuelve loco, el garaje le pone loco. Si Aquí a tenemos... Juanito le gusta, yo ya sé que he acertado. Claro, no, eso Eso, por eso. es una garantía, ¿no? Es un márchamo de calidad. Sí, y a partir de ahí, a partir de los mocks, todo entra, digamos que, en la incertidumbre. Tenemos un montón de proyectos más. Luego ya las fechas, pues sinceramente no las sé. Posiblemente ya a partir de septiembre, octubre, ahí vamos a tener una avalancha. Bueno, sí, antes de eso, en agosto más o menos, crucemos los dedos, vamos a editar un single que a mí me hace mucha ilusión, que es un split entre dos grandes del power pop, Brad Marino, que mucha gente conoce de los Sí, por los Collection, en conexión. solitario, y Tommy Rey, que también es cantante de los Sí, Cry, una de banda los de Cry. Portland, de punk power pop. También sacó un disco en solitario el año pasado, y pues Sí, eso, para agosto. lo presentamos aquí a través de You Are the Cosmos. Perfecto, pues en agosto sacaremos un split entre Brad Marino y Tommy Rey, que va a ser un bombazo, la Sí, verdad. Me hubiese bueno. gustado enseñaros la portada, pero está todavía ahí en preparación, y si la enseño me matan, sinceramente. Bueno, no, bueno, de momento tenemos a los Rus, tenemos a los Mock y bueno, Y luego para septiembre ya viene lo gordo. Ya en septiembre, octubre, ahí caerán otros 4 o 5 LPs, si no se ha acabado el mundo, que espero que no, y seguimos vivos. Ahí vamos a editar los nuevos trabajos de dos bandas que ya forman parte del sello, los Recalls, que es una banda Sí. formada por un andaluz y tres chilenos que viven en Alemania, Sí, eso me he estado que es un momento. informando, me ha parecido muy curioso, ¿no? Digo, mira, chilenos y andaluces en Alemania, en Stuttgart. Efectivamente, haciendo psicodelia, garaje, rock and roll. También editaremos el nuevo trabajo de Pon la Small Breed, que portada. es otra banda holandesa de pop psicodélico. Editaremos también a los Crying, nuevo LP, que es otra banda de beat, garage beat, también de Holanda, que es nuestro país favorito. Habrá disco o discos de Los Imposibles, la banda madrileña. Ajá, vale, Editaremos un nuevo trabajo. sacan disco nuevo, Los Imposibles. Sacan disco nuevo y vamos a reeditar una de las joyas de su. El Juja. De su discografía, un disco muy buscado que va a hacer mucha ilusión. A mí me hace mucha ilusión, Pero es una de las cosas este que que te dice. digo, el Juja. No, no. Los Imposibles en el País del Niño Mosca, que lo sacaron en un 10 pulgadas, vinilo de color, Ajá. y es un disco que ya está ultra descatalogado, se paga mucho dinero por él, no, no puede ser. Así que vamos a reeditarlo para fastidiar a los coleccionistas, que. A la Bueno, gente que quiere sacar 100 euros por él, pues lo siento, pues ya no va a ser posible. sabes tú cómo funciona esto. Siempre hay gente que hace su agosto ahí en Discord. Y bueno, esto ya, bueno, te cuento ya alguna sorpresa, no debería decirlo ya, pero bueno, ya voy adelantando también. Para septiembre, octubre habrá nuevo LP de los alemanes Redondo Beat, que es un otro fantástico grupo de power pop, de beat. Estamos preparando dos volúmenes de nuestra serie dedicada al underground de San Diego de los 80. Uno dedicado a los Crawdaddies, que va a ser un bombazo, y otro a los Trebles, que es otra banda que también sacó solo un single en vida, si no recuerdo mal. A estos no los controlo, los Crawdaddy sí, por supuesto, pero estos no.
Pues Trebles van a ser una sorpresa porque tienen un montón de grabaciones inéditas de Rhythm and Blues y Beat que son espectaculares. Y en eso estamos, trabajando poco a poco. Claro. Y bueno, pues yo entiendo que casi todas entre septiembre, octubre, noviembre, por ahí vendrá la tormenta, por ahí empezaremos a sacar discos a saco y ya veremos qué tal va la Sí, cosa. un poco ahora, porque, ¿cómo dirías tú? En esta pandemia la venta de discos ha subido, ha bajado, ¿cómo lo ves tú? Yo he de reconocer personalmente, al principio, allá por primavera del año pasado, se vendió muy bien. Yo creo que la gente estaba con ganas de apoyar Sí, a las por tiendas eso te digo. independientes y mucha gente compró, pues eso, por apoyar. A final de año, pues tuve el lanzamiento del LP de Flair, que ha funcionado fantásticamente y eso nos ha mantenido vivos. Pero estoy empezando a notar un Sí. bajón importante. Sí, hombre, te lo Y digo me porque. temo que puede ir a peor. Sí, te lo digo porque yo a título personal, que también soy coleccionista y me gusta mantener un poco, bueno, mantener, ¿no?, la actualidad, siempre hay dentro de estos sonidos y tal, ¿no? Porque luego nos dicen, joder, es que pones música de antes, ¿no? Perdona, se sigue haciendo rock and roll, garaje, psicodelia y todos los géneros hoy en día. No dejan de salir bandas, ¿no? Y a mí me da un poco de bajón ahora comprar porque tampoco tengo un momento para ofrecer esa música al público, claro. Si no estás aquí, no puedes hacer pinchadas, no hay directos, no hay momentos para vivir la música, pues dices tú, me voy a esperar un poco, ¿no? Por eso la pregunta que te he hecho. Sí, es que ese es el problema, que no sabemos cómo va a responder la gente, por lógica, porque, a ver, es que es posible que mucha gente se vaya quedando sin trabajo a lo largo del año si las cosas siguen como siguen. Y claro, si la gente no tiene dinero, no compra discos. Si las Claro. salas no puedes abrir, los grupos no tocan, pues al grupo no le interesa igual sacar un disco, que es un gasto importante, si alguno puede presentarlo. Claro. Si las tiendas tienen que cerrar, las tiendas físicas, porque por ley, Porque no pues se claro, da. Claro. ese es el problema. Sí, es una bola de nieve ahí en eso que nos arrastra a todos. Sí, es que, bueno, pues no se puede hacer nada. Entonces, tenemos muchos planes para este año, pero yo espero que sí, que la cosa vaya bien y que podamos editarlo todo. Si no, pues nada, pues habrá que ir esperando un poquito. Sí, bueno, pues Bueno. nada, paciencia. Bueno, hemos presentado a los Roots, hemos presentado a los Mog, hemos presentado The Radicals y nos queda alguno más por en la palestra. Pues no lo sé, creo que ya te he contado casi todos los lanzamientos que Sí, tenemos. ¿Hay alguno más? Vamos. me chivan aquí en realización que tenemos los Small Brick. Ah, sí, puede ser, sí, efectivamente. Que es un grupo muy fino de pop psicodélico. Los suyos, sí, es como volver atrás al 68, 69, Sunshine Pop, pop de la costa oeste norteamericana. Sí. Son muy finos, hacen unos arreglos espectaculares y. Muy Y es bien. un grupo que también me pasaron el disco hace nada. Y dije, a ver, es que este año va a ser un poco raro y tengo ya aquí una lista tremenda, pero era tan bonito que dije, pues nada, pues habrá que editarlo. Y nada, pues habrá que editarlo. Que luego nos arruinamos, pues ya está, pues nos arruinamos, pero quedamos contentos. Tú una tranca. Bueno, ¿tú vives de los discos o tienes otro trabajo? Pues ahora mismo sobrevivo de los discos. Sí, yo cuando empecé con esto de los sellos tenía otros dos trabajos que los he ido dejando. Bueno, uno lo dejé, otro se acabó con el comienzo de la pandemia y llevo pues ya un año, sí, que vivo de los discos. Por sorprendente que parezca. Oye, pues espero que vaya mejor y que eso ya te puedas centrar todavía más, ¿eh? Todo mi ánimo. Eso espero, yo es que no, yo soy muy vago, no quiero volver a un trabajo serio, formal, donde me exijan. Esto me da mejor. Esto de estar Ya, aquí hablando ya, con yo. gente, bebiendo cerveza, escuchando música, Oye, sí, no está mal, no sin está ir mal. más No te hace uno lejos, rico, pero salud. tiene sus cosas. Pues sí, yo la verdad es que también esa decisión de abrir el bar cuando era muy joven, yo abrí la Gramola con 23, ya llevo 30 años con el bar, también era por vivir esa independencia y vivir con mi rollo y con mi película, ¿no? Y bueno, mira si se ha estirado el chicle. Si me ha pasado a mí, que no tengo estudios, pues imagínate, le puede pasar a cualquiera. Mientras que mantengamos la ilusión.
Yo creo que eso es Sí, lo que nos hace ya no hay fuertes. marcha atrás, ¿eh? Ya no hay marcha atrás, ¿eh? Esto ya no, no, no. Adelante siempre. Sí, Siempre. hay que resistir, hay que aguantar. Si es que además luego es como una droga, porque dices, joder, he perdido un montón de pasta con este dinero, con este concierto, no vuelvo a hacerlo. En las 2 semanas, digo, coño, qué bien suena este grupo, pues habrá que sacarle un disco, habrá que montarle un concierto, ¿no? Este tío, es que si no lo hago, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no. Exactamente. El mundo Oye, lo necesita, es que hay que hacerlo. sí, es adictivo, tío, es adictivo. Pues nada, Juanma, que un placer tenerte aquí, un placer conocerte. Esperemos que algún día podamos Igualmente. compartir face to face. Y nada, vamos a seguir apoyando. Tomad nota, bickertonrecords.com. Ahí podéis conseguir todos estos discos que hemos presentado y muchos más, muchos, muchos, muchos más. Y yo, ya os digo, garantía de calidad total. Y nada, Juanma, despedirte. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo. Muchas gracias, mucho ánimo y nos vemos en la gramola, tarde o temprano, nos vemos en la gramola. O en los conciertos de rock and roll, en los bares, en los garitos nocturnos, donde se pueda. Venga, un abrazo, tío. Cuídate mucho y adelante, ¿eh? Que no Igualmente. decaiga. Nunca. Venga. Nos despedimos de Juanma con una de sus últimas recomendaciones y ediciones discográficas, que son de Recalls. Y espero que os guste. Y enseguida vamos a entrar en conexión con Tony Marmota de La Frontera, que nos está esperando hoy con este retraso que hemos sufrido al principio. Vamos un poco ahí, buf, al galope. Os dejamos el vídeo con The Recalls. A bailar. ¿Le tengo ahí? ¿Tony? Hey, Tony. Ay, hola, ¿qué hay, tío? Nada, danos unos minutos, está sonando un vídeo y enseguida entramos con la conexión, ¿vale? Venga, gracias. No estoy escuchando el disco. Ya, porque no paraba para decírtelo. Yeah.
Ellos eran The Regals, una de las últimas novedades que nos ha presentado Bickerton Records. Recordar bickertonrecords.com, ahí podéis adquirir esos discos y algunos más. Y vamos a entrar directamente en conexión con nuestro siguiente invitado. Él es Tony Marmota. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Oye, encantado. Para Igual. quien no conozca a Tony, bueno, es toda una referencia dentro del panorama rockero español porque él es bajista original y, digamos, lidera la banda de La Frontera junto con Javier Andreu, porque tú has estado ahí siempre, ¿no? Sí, desde el principio, claro. Claro, oye, yo me declaro fan tuyo desde que era adolescente, ¿eh? Muchas gracias. No, en serio te lo digo. Esa actitud en el escenario siempre me ha cautivado. La verdad es que muy bien. Y agradezco un montón poder conocerte y charlar contigo. Nada, te he invitado esta noche porque en esta sección de fans siempre me gusta hablar un poco con gente que ya tiene una trayectoria ya consumada, sobre cómo fueron sus inicios, ¿no? Me parece unos momentos anecdóticos gratos de compartir con el público. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo artístico? ¿Cuáles fueron esos primeros discos que te cautivaron? Bueno, a ver, empecé muy jovencito a tocar la guitarra. Y, bueno, primero me compré un violín, pero Sí. claro, los vecinos estaban fritos. Yo que tengo un hijo músico, sé lo que es eso, ¿eh? Y mi padre, bueno, me compró una guitarra y claro, los vecinos le felicitaban. Dicen, tu hijo mucho mejor con la guitarra. Mejor con Pero la guitarra. en eso que, bueno. Tenía una moto, una mobilete y me di un castañazo que estuve un año sin andar. Entonces, claro, aproveché ese año que estuve en la cama pues para tocar la guitarra, evolucionar, me ponía los discos que tenía en casa, me sacaba las canciones. Claro. También aproveché para empezar a dibujar cómics y todas las cosas que se pueden hacer desde la cama, con dos piernas escayoladas. Claro. Y nada, bueno, pues justo ya, bueno, cuando ya pude volver a andar, me junté con unos amigos, yo soy de Aranda de Duero. Y nada, hicimos una banda, teníamos 16 años, el más mayor tenía 18 y el más joven tenía 14. Y Vaya. nada, hacíamos, pues nos gustaban los Stones, los Beatles y bueno, un poco la música que había en la época, te estoy hablando del año 79. Lo que pasa que bueno, yo en el año 80 ya vi a los Ramones en Barcelona, Ay, 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 ya ay. estaban presentando Road to Ruin precisamente. Sí. Y nada, me cambió el chip, vendí todos mis discos para comprar discos punk, el rock había que reinventarlo de alguna Sí, manera, ¿no? sí, sí. Estábamos en plena época de transición ahí y todo se volvió ahí. ¡Guau! Nos volvimos todos locos. Sí, y bueno, pues a ver, te he puesto entre los discos, te he puesto discos que, bueno, que realmente me han influido mucho. Hoy en día escucho otras cosas, porque eso ya esos discos los tengo muy trillados. Ya. Y hay muchos más que esos cinco, pero vamos, en Ya, principio es uno de los que te he evidente. puesto, Rock and Roll Animal, pues fue el primer disco que me compré yo con mi dinero ahorrando, porque bueno, me encantaba Lou Reed y cuando salió este disco me volví loco. Me parece, pues para mí personalmente me parece el mejor directo del rock Sí. que ha existido. Sí, Con las guitarras de Steve Hunter, bueno, me parece un disco brutal. estoy contigo, ¿eh? A mí también me marcó mucho cuando salió ese disco. Sí, Yo soy es fanático de brutal. la Velvet y demás. Hay un vídeo que circula por internet de un concierto de esa gira, no el que lo grabaron, pero un concierto en París que es buenísimo. Sí, en el 74, lo he visto por ahí en Sí, eso, muy recomendable. haciendo Sweet Jane, aunque el concierto, bueno, las imágenes son fieles, pero yo creo que el audio no es el que pertenece al vídeo. Sí, no lo sé, la verdad, en eso no me he fijado, me tendría que fijar. Sí, fíjate, porque yo es que quería, lo que hago siempre antes de presentar a los invitados, tanto para abrir como para cerrar, es poner uno de los vídeos de los discos que me han recomendado, ¿no? Entonces quería abrir con el Rock and Roll Animal y estuve viéndolo. Y claro, lo vi y está chulo, ¿no? Porque Lou Reed sale interpretando como cantante, no sale tocando la guitarra, Sí, ¿no? en actitud brutal. Sí, totalmente diferente, ¿no? No es la imagen que tenemos de Lou Reed con la guitarra colgada. Pero vi que el audio no era compatible con el Qué vídeo. cachondo, no me había fijado. Sí, pero sí que lo supervisé. Y bueno, Rock and Roll Animal creo que marcó a toda una generación.
Ay, y luego esos discos que decían versión íntegra de Heroín. Este sí, De hecho, este. había habido una versión, yo la compré ya con todas las canciones, pero cuando se editó ese disco en España, la primera versión venía con menos canciones, porque Sí, estaban censuradas. Me estaban parece que censurados. eran Wild Light, Wild Heat, pero fíjate, no censuraron Heroín. Censuraron otras dos. Esto es muy curioso. Debían pensar las autoridades de la época, bah, eso nunca va a pasar en España o algo así. Wow. Luego habla gente, bueno, yo he visto a Lou Reed varias veces, ¿no? Pero no lo vi en la época cuando era la criatura de Manhattan, ¿no? Ahí con ese pelo ahí teñido de rubio y tal, y cuando hacía no sabemos si el simulacro de chutarse en escena, ¿no? Y me cuentan amigos así más veteranos, ¿no? Que en una ocasión que tocó en Barcelona, que duró dos canciones porque salió el tío un poco perjudicado. Sí, en Madrid pasó lo mismo, en Madrid pasó eso, que de hecho Javier Andreu estaba en ese concierto. Sí. Y nada, duró dos canciones y la gente acabó subiéndose al escenario, destrozando el equipo. Y bueno, por la frontera, años después, trabajaba con nosotros cuando hacíamos los grandes giras, uno de seguridad que estuvo de seguridad en ese concierto. Y nada, nos contaba anécdotas como que de repente salía uno con el bombo. Y a este le pregunto, ¿dónde vas? Dice, ¿qué pasa? Es mío. Dice, había tal caos que dijo, bueno, mira. Ya, que le den por culo, yo qué sé, ya es lo que quiera. Ya. Es que verte en una de esas ahí en eso, que, no quisiera verme yo en una película de esas como promotor, ni músico, ni nada, ¿sabes? Ni nada. Vaya tela, ¿no? Bueno, Lou Reed, Rock and Roll Animal, un disco mítico. Y luego el Road to Ruin, como no, de los Ramones, ahí en eso que. También nos volaron, yo también soy fanático de los Ramones, tengo una veintena de discos de ellos. Sí, yo tengo también muchísimos, no todos, pero muchos. Pero este personalmente es el que más me gusta de todos. Me parece que las canciones están fantásticas, el sonido es brutal, que está producido por Tommy Ramón, que había abandonado el grupo y lo sustituyó Marky, que había estado en Richard Hell, me parece, Marky, Sí, que sí, era un sí. batería conocido ya en la época. Y nada, la verdad es que ese disco suena fantástico, me encanta, y las canciones me parecen todas buenísimas, y la producción y todo, es como, no sé. A partir de ahí ya los discos de los anteriores de los Ramones eran como muy ratoneros, ¿no? Sí, Y bueno. este sonaba a disco de rock de los buenos. Sí, bueno, está por ahí el End of the Century con la producción de Es Phil posterior, es Spector. posterior a este. Y sí, bueno, hay todo. Pues sí, la verdad es que tenían una onda como más punk ante todo. Ese sonido está más pulido ahí y demás. Y luego vienen los Strangles, ¿no? Sí, los Stranglers es que fue de las primeras bandas así punk que me encantaban, que no paraba de poner el disco, que incluso Es que cuando los van más escuché, allá del punk, ¿eh? sí, eran buenísimos, los escuché incluso antes que a los Ramones, no antes que a los Pistols, pero vamos, me cautivó ese disco y me encantaban todas las canciones, lo ponía todo el rato, cara A, cara B, Sí. y me encantaba. Y bueno, mira que ya, yo empecé con la guitarra, pero luego cuando pasé al bajo con La Frontera, pues ha sido siempre uno de mis referentes, Jean-Jacques Burnel. Sí, porque la frontera, ¿en qué año exactamente empezó? En ¿81, el 82, 84, 84? 84 que ganamos el Villa de Madrid, nos conocíamos de la facultad, todos éramos músicos, teníamos nuestras bandas y bueno, esto era como algo, pues no sé, que hicimos como de cachondeo, lo que pasa es que ganamos el Villa de Madrid y disolvimos el grupo, porque claro, nosotros pretendíamos seguir con nuestras bandas y tal, que eran lo que creíamos, pero de repente nos llamaron para conmemorar el Villa de Madrid, teníamos que tocar en Rockola para promocionar el Villa de Madrid el año siguiente. Y bueno, estábamos después de tocar en el camerino de Rockola y estábamos ahí con unos colegas y tal, bebiendo, y entró un señor mayor para nosotros con sus dos hijas, claro, tenía 21 años, y nada, no le hicimos ni caso, sus hijas no se habían visto en el Villa de Madrid, les encantábamos y tal, pero bueno, nosotros estábamos ahí a nuestro rollo. Y un amigo nuestro que estaba por allí, pues estuvo hablando con él, y bueno, pues a la semana estábamos fichando con Polydor. Y este chico que estaba allí, este amigo, que es Ramón Martín, fue nuestro manager durante 18 años y ahora es el promotor de Mad Cool. Ah, es el promotor de Mac Él Cool. trabajaba en Cepsa, era contable de Cepsa, no tiene nada que ver con esto. Sí, ya estuve, a veces. Muy curioso todo, sí. Sí. Yo tengo varios amigos así también que han entrado en el mundo del rock and roll y también han entrado un poco así de rebote, ¿no? Gente que era comercial de Coca-Cola.
el otro que era no sé qué, ¿sabes? Y de repente, pues no sé, yo como lo tuve claro también, yo llevo, tengo una sala que es La Gramola, no sé Sí, si tú, lo sé. y llevo ya 30 años con el bar. Yo cuando abrí La Pero poco. Gramola tenía 23 y ya venía de haber montado otro, ¿no? Que era como la prueba de fuego que me hice con 21 años, ¿no? Qué Y fuerte. entonces yo tenía claro, pero claro, me busqué la vida así y luego eso me ha llevado a ser promotor y bueno, Ya. los conciertos y esto. Claro. Muchas veces la vida te atrapa, ¿no? Sí, yo un poco puedo decir que el rock and roll me salvó la vida, pero también que me atrapó ahí en sus redes y no hay manera de salir. No me veo Sí, haciendo otra cosa. complicado. Qué bueno. Oye, ¿y de quién fue la idea de cuando montasteis La Frontera, no? Porque ese aire country que siempre ha tenido La Frontera, una mezcla entre el country, el punk, el rockabilly y tal. ¿Ese de quién fue la idea? ¿Javier, tuya? ¿Quién? A ver, nosotros veníamos un poco del punk y bueno, nos gustaba mucho The Lords of the New Church. Ah, En plan, hombre, como éramos todos súper fans, en ay, plan, el grupo nos Steve molaba. Vador y demás. Pero en Rockola empezaban a sonar otros grupos como eran Gang Club o The Alarm. Sí. Luego más adelante, pero ya estábamos montados La Frontera, Jason and the Scorchers, y eran un poco referentes, que juntaban la música de punk con ese punto medio Dylan o ese punto blues que tenía Gang Club, pero Sí. todo dentro del punk, era otro concepto. Los Cramps, todo Claro, este rollo. cómo no. Y bueno, pues la idea surgió mayormente de Battaglio, que llegó con el primer tema que hicimos fue como una improvisación, que se llama Tiempos Perdidos, que viene del primer disco. Pero luego, la segunda vez que ensayamos, vino Javier, digo, Javier, José Battaglio con Duelo al Sol. Y ahí empezó todo. Nos gustó esa onda, nos pareció algo súper original, muy diferente, porque juntaba lo cinematográfico con el punk, con Sí, el el rock. western. La Creedence también era un grupo que nos había atraído y de repente recuperas un poco esos sonidos que ya tenías olvidados. Y luego, bueno, Javier y Battaglio hicieron un tándem enseguida y ahí surgió un poco todo. Muy bueno, la verdad es que era un sello de identidad, ¿no? Ese tipo de género, ¿no? Porque habían otros que, como Gabinete Caligari, ¿no? Acuérdate que era como un poco Sí. más rock castizo, Radio Futura, que era como más alternativo, ¿no? Pero La Frontera Sí. tenía ese toque ahí diferente, ¿no? Bueno, A yo. ver, el gabinete tuvieron dos épocas, porque la primera época no tiene nada que ver, Nada, nada, es nada la que ver. época de golpes o Sí, tal. claro, bueno, ese rollo más oscuro cuando también se montó el sello de Tres Tripreses, Sí, ¿no? Tres Cipreses. Claro, que ya ves tú, si aquello hubiese seguido adelante, lo que hubiese sido. Pues sí, a ver, mira, los inicios de las compañías independientes. Sí. Droi y Tres Cipreses, básicamente. Sí, Luego bueno. en el País Vasco surgieron muchas más y tal, pero vamos, ahí surgió un poco todo. Que luego fueron absorbidas por grandes compañías en muchos casos, como Droi, por ejemplo. Sí. Bueno, ya hemos nombrado a los Pistols, también otra influencia que tuviste ahí en eso, ¿eh? Los Pistols es que fue un shock, la verdad, porque ese disco te lo pones y atruena, y es salvaje. Lo que hablaba Phil Spector del muro de sonido, pues esto es multiplicado por 15. Y Sí. claro, yo que tenía 15 años cuando empecé a ir a los Pistols, en el año 77, y claro, era Sí, con el disco un recién batacazo, claro. estrenado, ¿no? Tú los conociste ya con el disco recién estrenado. Claro, y bueno, todos leíamos Star, Vibraciones, los artículos de Oriol Llopis, que Sí, que recientemente ha falleció. fallecido, un Sí, buen amigo. hicimos un homenaje la Y semana pasada, le hicimos. sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues hubo un Vibraciones del punk, que pues un poco salían los grupos que estaban en el candelero en ese momento, tanto en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, un poco un recorrido a todo. Y nada, pues ahí de alguna manera me atrapó el punk. Directamente digo, uy, esto es otra cosa. Pero vamos, me seguía gustando el rock. Hasta que no vi a los Ramones en directo, no vendí todos mis discos anteriores. Luego los he vuelto a comprar. Pero bueno, me atrapó ese tipo de sonido y
la verdad es que, bueno, también igual mi forma de tocar el bajo, pues también tiene un poco que ver con todo eso, el tocar con púa, el intentar sacarle una energía que con los dedos igual no se tiene. Sí. Más parecido a lo que hace Lemmy de Motorhead o cualquier banda punk de la época que a un bajista estándar, por así Sí. decirlo, con una técnica depurada. Sí. Estoy contigo. Bueno, pues la verdad es que, fíjate, yo soy un poquito menor que tú, ¿eh? No mucho. Pero estamos en el mismo barco por lo que De veo, ¿no? la del pavo estamos. La edad del pavo. No, te voy a decir una cosa. Cuando me dijiste los Strangle, te contaré un secreto. Los Strangle, yo cada vez que les veo, les he visto varias veces. Ahora, hace poco también murió, creo que fue su bajista, si No, mal el no cantante, el recuerdo, cantante. el cantante. Cada vez que les veo, yo lloro. No sé qué me pasa con esa banda, tío. Son ¿Será muy buenas. porque tienen no demasiados hits? Porque sí, tienen hits, ¿no? Pero que tienen canciones que me llegan, muchas canciones que me llegan, tío. Y hay un momento que me sobrepasa la emoción y lloro, y no lloro por estar mal, yo lloro de El emoción. disco blanco y negro es muy bueno Sí, también. lloro de emoción con los Strangler. Buenísimo. Qué buenos, qué buenos. Y bueno, te queda un disco por. Me dijiste un disco ahí. Me dijiste dos, y me dijiste, escoge el que quieras. Voy a decir los dos. A mí los dos me sorprendieron. Uno Sí. era el de Verve. Sí, Urban Hymns. Sí, y el otro era el de Beck. Sí, el primero, de donde viene Loser. Sí, Y bueno, pues a ver, es que pero bueno, esto ya es posterior. Esto es ya en los Sí, 90 sería en los prácticamente. 90, pero claro, en esa época estaba muy metido en el tema de sonido digital, monté mi estudio y tal, y bueno, me interesaban los nuevos sonidos, las cosas, bueno, siempre me ha interesado eso, las cosas que me sonaban diferente, por eso el punk me atrapó en su momento, porque sonaba diferente. Y en los 90 pues llegaron otros sonidos, me gustó mucho Nirvana. Y bueno, luego me gustó, pues eso, cuando salió el disco de Beck era algo muy marciano, era una mezcla de folk, anti-folk, porque lo mezclaba con hip hop, con punk, con Sí. psicodelia, con funky, era algo muy especial y me gustó mucho, me pareció muy auténtico, me moló la historia del uso de samplers, usar programaciones, pero junto con elementos o instrumentos acústicos, y me pareció muy interesante. Y Beck siempre ha sido un referente para mí, me ha gustado mucho. Vamos, pero podemos decir que te agarró más la producción que las canciones en sí. No, no, las canciones también me gustaban. Ese disco le di muchas vueltas, pero luego los siguientes también, me parece una barbaridad. Sí, bueno. De esa época me gustó mucho Morphine también, por Ah, ejemplo. por fin, buah, qué buenos que eran. También muy especial con el bajo, tocando con slide, con las Sí. cuerdas, pues esa técnica me moló mucho. Y luego el otro disco pues era Urban Hymns. Que Sí. bueno, tienen dos temazos fantásticos. Uno de ellos es Bittersweet Symphony y el otro es Drugs Don't Work. Pero también es un disco que te lo escuchas entero 20 veces y te lo vuelves a poner. Tiene un sonido etéreo muy especial y también me pareció algo como que no había oído nunca. Y luego la historia curiosa de detrás del sampler de los Stones, que perdieron el juicio, Keith Richards y Jagger firmaron la canción, que luego 10 años después se lo devolvieron. Sí. Sea, ahora no, sí, pero vamos, es muy curioso porque, bueno, cuando ganaron Jagger y Richards el juicio, a la salida Richard Ashcroft dijo, es la mejor canción que ha compuesto Jagger y Richards en los últimos 20 años. Y la verdad es que es un temazo. Llegó a número uno en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Bueno, tengo mi hijo lleva la parte de realización. Mi hijo, como te he dicho antes, también es músico. Tiene 21 años y le gusta mucho el sonido Manchester y demás, ¿no? Entonces A mí también me gusta mucho el sonido me Manchester. chiva por aquí que no se sabe quién compuso esa canción realmente. O sea. Bueno, tiene que ver con el técnico también que estaba ahí, el productor. Parece ser que hubo ahí una especie de experimento. Grabaron unos charlas, creo que grabaron unos acordes. Y luego lo enriqueció él pues eso, con este sampler Ese suyo, con sampler y tal, efectos, claro. con otras cosas. Y al día siguiente, cuando llegaron al estudio, dijeron, wow, esta es la bomba. Y lo terminaron, vamos. Qué bueno. Pues nada, Tony. Oye, una cosa, me ha sorprendido, has dicho que montaste un estudio. ¿Tú has trabajado de Sí. productor también? Sí, claro. Sí, he hecho muchos discos. Lo que pasa es que, bueno, ahora doy clase en un instituto de audiovisuales en Puerta Bonita y he estado dando clase también en el Instituto de Radio Televisión. Tanto de sonido como de dibujos animados, porque yo soy dibujante. No sé si Sí, sabes, pero soy claro. Iba pintor y a nombrar tu faceta he de hecho dibujos ilustrador y animados. demás.
Y nada, pues ahora estoy más dedicado a la docencia, tengo mi estudio para mis cosas, ahora estoy haciendo un disco con Luis Auserón, estamos ahí dos Así. bajistas tocando la guitarra, yo afinada en sol y él en estándar, canta él y bueno, estamos haciendo unos temas ahí. Nos gusta mucho, por ejemplo, Jake LaBeouf, es un poco ese Ah, rollo. sí. Ya, ah, Jay LaBeouf. Ya. Casi, casi le estuve a punto de tenerle aquí en la gramola. Sí. Sí, bueno, es esa Viene de un. vez en cuando a España, sí. Sí. Además, la agencia que les lleva, el Mico, el Mico Entertainment, es buen amigo mío, su director, ¿no? Y bueno, tenía una gira en la pandemia, no, casi ya. No, no, que ya entrando casi en la pandemia ya tenía la gira anunciada y la tuvo que cancelar. La tuve que cancelar, Sí, ¿no? la tuvo que cancelar. Bueno, yo tengo su primer disco, el segundo no lo he pillado de Jay LaBeouf, pero me parece flipante, igual Bueno, que. tiene una canción que me encanta, Feel No Pain. Tiene un Sí, vídeo en blanco y negro que es chulísimo, me sí. encanta. Tiene mucha clase. Sí, mucho rollo. Sí, y luego es que han salido también esa onda de nuevos cantantes americanos así de música de raíz, tipo Pocky Laffer. ¿Conoces a Sí, Pocky sí, sí, Laffer? sí. O Jimmy Matheson, o Nick Sí, Waterhouse. todos esos me gustan, hombre. Waterhouse es mi favorito. Que sí, ¿eh? Yo es que me gusta pinchar en esa onda, ¿no? Y luego a James Hunter también, ¿no? Ese toque británico. A veces cuando pincho y tal, me dejo llevar y todos esos discos los tengo en mi discoteca. Entonces. Los que nos gusta el rock, al final, pues claro, no puedes estar toda la vida oyendo lo mismo. Entonces, No, por buscas lo supuesto. que te gusta dentro de lo que hay nuevo, claro. Claro, hay que ampliar el abanico, ¿no? Y todo esto es una generación, vamos, cojonuda. Además, cada vez salen más bandas a mí, así de este tipo, ¿no? De este corte de música de Sí, raíz mira, es americana. curioso. Yo que doy clase a los de sonido, de FP, entre los más mayores sigue gustando el rock. Gente que ha empezado pues, escuchando hip hop o que han sido disc jockeys incluso de reggaetón y de trap, ahora les está empezando a gustar el rock y redescubren cosas. Y bueno, tengo varios en clase que les gusta el punk y me preguntan, pues, dinos cosas que no hayamos oído. Pues a ver, Adam and the Ants, A yo qué sé, ¿lo conocéis? No, vamos, tenéis que oír el ver. punk, las baterías es la bomba. Y bueno, me parece que hay una corriente ahí de gente joven que le interesa ese punto visceral. Además, el tiempo que vivimos yo creo que es necesario, ¿no? Sí. Recomiéndales también a Suicide. Dile, mira, Quizá. se hacía punk sin guitarras. Sin guitarras, sin nada. Eso no sé si lo van a tolerar. No, es así que un poco que les vuele la cabeza, que digan, cojones, esto, ¿qué revolución es esta, ¿no? Qué bueno, tío. Oye, me encanta, tío. Eres un tío súper majo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, hombre, por los No, piropos. pero me encanta haberte conocido ya así de forma más cercana, ¿no? Porque después de ser tantos años seguidor de La Frontera y como ya te he dicho antes, ser un fan tuyo, ¿no? Por tu forma de moverte y actuar en el escenario, esa actitud, ¿eh? Pues así tan cercano, pues que mola, ¿no? Y veo que encima eres un tío que, con mucha carrera musical y con una cultura bastante extensa. Y luego tu faceta de ilustrador, porque bueno, yo te tengo ahí en Facebook y sigo esos trabajos que haces. Sé que ahora tienes expuestos algunos trabajos en una galería en Estados Unidos, ¿es así? Sí, en Los Ángeles, en Temécula. ¿Y cómo? Sí, bueno, pues esto es muy curioso porque, bueno, te voy a contar la historia. Venga. Por medio de una amiga de Lugars, una cantante, ella toca con Sonora, ha tocado con La Frontera, hacía coros hace años, bueno, una artista bastante conocida en Madrid. Bueno, pues ella había estado un tiempo en Los Ángeles y tenía contactos pues, con gente de la música de allí. Y bueno, pues contactó con un manager que ha sido, bueno, lleva muchos grupos mexicanos, es un tío de Texas, pero ha sido manager, por ejemplo, pues de los Tigres del Norte. Va, ya Y bueno, ves. con el confinamiento y tal, como no se están haciendo bolos, no se está haciendo nada, pues se ha asociado con un amigo suyo, que son galeristas de varias generaciones y están moviendo arte. Y nada, pues él en concreto estaba cogiendo artistas y bueno, tiene muchos artistas mexicanos de gente que viene del mundo del rock y tal. Latinos en general, pero mucho mexicano. Y vio lo mío y como es una zona de viñedos y yo soy de Aranda de Duro y he hecho muchos cuadros para los bodegueros de mi pueblo, el que el vino es el leitmotiv con la Sí, música sí, sí, mezclada sí. con... Pues nada, les gustó y le he mandado 13 cuadros de distintos tamaños, desde 1,40 por 1,20 a pequeñitos. Y nada, ahí están, a ver qué tal. Y por otra parte estoy ahora decorando un hotel en Aranda de Duro. Que pues nada, estoy haciendo ahora lo primero que hago el Puente de Mayo es una valla
son 33 metros por 2, 66 metros cuadrados, Buah. Pero luego voy a hacer las dos fachadas laterales que son blancas de un edificio de 4 plantas. Me ponen una grúa ahí con un operario que me suba, me baje. Sí, estoy muy enrollado con estas cosas. Bueno, aunque yo los trabajos que he visto así, normalmente tú trabajas con rotuladores, ¿no? Sí, lo que pasa es que utilizo rotuladores Molotov que usan los grafiteros, que tengo puntas de hasta 8 centímetros. Ajá. Entonces, claro, las cosas que hago pues en papel de 1,50 m por 2, si cambio la punta, cambio la escala. Cuando voy a la pared, pues ya, hago ya. Aquí, supongo que es pequeño, pero es grande. Vale, vale. Y nada, lo que pasa es que también utilizo rodillos, utilizo sprays, utilizo pincel, utilizo todo. Ajá. Vale, muy curioso. Oye, que por cierto, ya que has dicho esa relación de algunos diseños con el vino, los Dictator, conoces a los Dictator, sí, como no, sí. Andy Serno, su bajista y creador de los Dictator, es etnólogo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y ahora mismo están trabajando en su último disco, han sacado ahora mismo el segundo single y tal. Igual le dices, oye, que tengo aquí una portada que lo vas a flipar, Andy. Pues no somos muchos los que dibujamos ese tema, la verdad. Sí, pues ese te lo digo porque cada vez que los Dictator, cuando estando él, ¿no?, han venido de gira a España, yo he tenido el placer de tenerle aquí en la Gramola tocando. Qué bueno. Al igual que a Paul Coop, el batería de los Sex Pistols, también ha tocado aquí en la Gramola. Él siempre se ha recorrido la mitad de las viñas de España, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. Sí, sí, es muy exquisito con ese tema. Hombre, y en España tenemos buenos vinos. Si vienes de fuera y te gusta el tema... Estás en toda tu salsa, ¿no? Oye, oye, Tony, pues ha sido un gran placer conocerte. Igualmente. Te lo repito. Y bueno, con La Frontera ahora sé que estáis tocando, estáis haciendo alguna cosilla. Estamos empezando. El día 2 de junio tenemos el Teatro Muñoz Seca y bueno, vamos teniendo cosas, nos entran cosas, pero en general, pues mira, teníamos uno para julio y hoy nos han llamado que se pasa octubre, o sea que vamos un poco así, que se confirman ya cosas y se van adelantando. Como todos, ¿eh? Es que bueno, es ahora mismo vivimos en una incertidumbre, no podemos hacer planes, tiene que ser todo inmediato. Pues nada, ojalá cuando la cosa se ponga un poco así, te diré algo, a ver si podemos hacer algo aquí en La Gramola, porque bueno, si toca La Frontera en La Gramola, yo me paso una noche. Pues todo es cuestión de hablarlo, ¿eh? Pues nada, queda pendiente esa historia. Tony, un fuerte abrazo, cuídate. Igualmente. Mucho y adelante con todos tus proyectos y mucha fuerza, hermano. Gracias por estar aquí. Con vuestros proyectos también. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao. Qué gran placer conocer peña del rock and roll que lleva tanto tiempo y a los cuales uno admira. La verdad es que es de esas cosas que te da el rock and roll, ¿no? Que te da gustico. Como cuando traes una banda a tocar aquí a La Gramola y también eres fan de ellos desde hace tiempo, ¿no? Y de repente estás ahí compartiendo con ellos de tú a tú. Pues son cosas que eso vale más que no se paga con dinero. ¿Qué queréis que os diga? No se paga de ninguna manera. Y nada, ya casi ya estamos en el final del programa, porque hemos tenido ahí un poco de tropiezo. Vamos a poner un vídeo de estas bandas que compartimos tanto Tony como yo, que son los Strangle, y luego daremos paso a la siguiente sección de Microfilm. Os dejamos con los Strangle y su vídeo de Pitches. We'll be right back.
Pitchet de los Stranglers. Espero que lo estoy pasando bien, porque la verdad es que los invitados de hoy han sido un lujo. Han tenido mucho que nos han contado muchas cosas. Espero que hayáis apuntado ahí, porque hemos hablado de un montón de bandas con los tres invitados. Hemos pasado del grunge al punk, del punk al garaje, del garaje a la psicodelia. Hemos hablado del momento songwriter en Laurel Canyon. Ha habido un poco de todo, ¿eh? Yo creo que ha quedado un programa bastante entretenido y didáctico. Vamos a poner ahora un recuerdo de La Gramola en la sección de Microfil, que también encima vamos a poner un recuerdo con unos míticos, una banda neoyorquina actual que se llaman Twin Guns, y donde tenéis a un componente de los Cran, de la última etapa de los Cran, a la batería, y luego su guitarrista y cantante también toca en una banda mítica de California, que se llaman Black Angels, que, bueno, de alguna manera están ahí en ese sonido no actual, ¿no? Pero sí que hay una corriente de bandas actuales de la nueva psicodelia de la costa oeste, tipo Temples y cosas así, ¿no? Y él toca con los Black Angels. Y espero que os guste este recuerdo de Twin Guns por su paso de La Gramola. Os dejo con ellos. Yeah.
Twin Guns desde New York City, otro de esos grandes conciertos que tuvimos la oportunidad de ver aquí en la Gramola y de los cuales echamos mucho de menos. Esperemos que algún día volvamos a la carga. Y nada, vamos a cerrar ya el programa de hoy. Para aquellos que nos estén escuchando y no les funciona el chat, me dicen que si refrescáis la pantalla, se conecta el chat. Bueno, pues todavía nos queda media horita con la última sesión de Sound Club con nuestra invitada, nuestra querida amiga Vanessa, alias Miguel. Y nada, la verdad, mira, sale guapísima en la foto, ¿eh? Nos va a ofrecer una sesión de corte 60. Hay un toque psicodélico, todo sonido muy bailable, grabada aquí en la Gramola. Ya se ofreció en el aniversario, ¿no? Porque Van estuvo trabajando con nosotros un montón de tiempo, ¿no? Y aparte de trabajar, tenemos una gran amistad y compartimos mucho el rollo de la música en general. Bueno, con ella y con Tete, con su pareja. Y la invitamos al aniversario y pensamos que esa sesión merecía la pena ofrecerla también en un programa tal y que no se quedase solo ahí entre esa amalgama de DJs que fuimos 11 DJs celebrando el aniversario. Queríamos ofrecerla aquí de forma especial y vamos a dar paso a la sesión. Nada, que recordaros, cancelar vuestras suscripciones para el mes de mayo. Este de abril ya la habrán cobrado, lo cual está muy bien. Si no queréis cancelarla, nosotros vamos a seguir emitiendo, pero en abierto. Si no canceláis la suscripción, el dinero nos seguirá llegando, ¿no? La parte proporcional que nos corresponde, lo cual pues sería una ayuda, pero prefiero que canceléis la suscripción. Vamos a ofrecer esta segunda temporada, vamos a terminar esta primera en este mes de abril, hasta finales de abril haremos programas en directo y a partir de mayo vamos a retransmitir todos los programas de esta primera temporada en abierto para hacer un poco balance también porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Ya que es una historia nueva que hemos emprendido y queremos saber cuáles son los resultados. Tanto ya en esta plataforma que ha sido de pago, como si lo hacemos en esta misma plataforma o en otra en abierto, ver el interés que causa y si de verdad merece la pena seguir trabajando, porque aunque no lo parezca, somos tres personas trabajando en este proyecto y nos lleva bastante tiempo, ¿eh? No es cosa fácil. Y necesitamos hacer ese pequeño balance. Así que os repito, cancelar las suscripciones de mayo para que luego no haya lugar a equívocos. Nosotros no lo podemos hacer, tenéis que hacerlo vosotros mismos y que nadie se sienta de ninguna manera estafado o engañado. No nos agradaría que eso se llegase a pensar tan siquiera. Y nada, dicho esto, me despido hasta el próximo martes. Próximo martes vamos a tener a varios invitados, vamos a tener a Ovidi de Los Cigarros, cantante de Los Cigarros, vamos a tener a H Records, el sello H Records y tienda, vamos a contar también con una sesión especial con Luis Rey del podcast de Música Sin Filtros y con Johnny Casino, ni más ni menos, Johnny Casino, que australiano, guitarrista australiano, perteneciente a la banda mítica Asteroid B 612 y con una extensa carrera en solitario, la cual desde ahora lleva ya unos años viviendo aquí en España, pero bueno, él sigue girando por todo el mundo y no para de sacar discos y estará aquí también con nosotros ofreciéndonos algunas canciones y demás. Y nada, os dejo con la sesión de Vanessa, alias Big Girls, que es para quitarse el sombrero y para, sobre todo, para bailar mucho. Os mando un abrazo desde aquí a todos, os agradezco vuestro apoyo, el estar ahí siguiendo el programa y nos vemos el martes que viene. Hasta pronto, chao. Work out our way. My life is filled with dismay.
I wouldn't need nothing, no, I'd be doing quite well. I'd have more money, yeah, than I could spend. I'd be living on Easy Street, I'd be the living end. Oh, if I need assistance, I'd just call on you. You could give me, for instance, a list of boys that you knew. Then I'd put a sign out saying, please order by mail. Well, at a penny a teardrop, heartaches for sale. Shadows of your mind, of your mind.
is an echo of a love that's lost, a love you left behind. But you're wishing I was someone else. And you can't hide, hide from intensified pride. It's easy to see you're wishing I was someone else. And I can't see you're wishing I was someone else. Only human, I'm only human, only human.
Yes, I know, girl, you're only human. Only human. You're only human. Only human. I should feel a lucky guy to know my girl is always in the public eye. Please understand, I don't mean to complain. Come on, what's this I hear? What are they saying about you? Hey, wait, they say you lied and that you've never been true. What have you? What have you got to say? Tell me once before, if I ever needed you, will you come knocking at my door? Will you see what you could do? Well, alright, here I am today, and you won't ask me to stay. Come on, let me hear you say it, it just won't be that way. Tell me once before, if I ever needed you, will you come knocking at my door, and you'll see what you could do. Well, alright, here I am today, and you won't ask me to stay. Come on, let me hear you say, it just won't. Here
here in purple velvet, now where time and motion slows. Walking through my dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams at night.